Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento. Eddie Matos y un servidor, Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludo planetario para todas las personas que nos sintonizan. Muchas cosas interesantes en República Dominicana. El mundo, aunque este programa es eminentemente económico, pero hay un problema, que el tema judicial es un problema económico. ¿Por qué? Porque de corrupción, de distraer los recursos del Estado, lo que se está dilucidando en todos los medios de comunicación. Y de verdad que esto hasta ha hecho que la gente se olvide un poco del COVID, ha hecho que las personas como que se distraigan de la Navidad, porque de verdad que este tema va a durar mucho. Este debate en los medios de comunicación estuve viendo ayer y de verdad que es interesante esto. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento económico, que implica fortalecimiento institucional de la justicia, de los ayuntamientos, del medio ambiente, para este programa es importante. Respecto a esto, tengo que decirte lo siguiente. Mira, ya los problemas estructurales de la República Dominicana están definidos, hay un diagnóstico. ¿Cuáles son los principales problemas? Número uno, mala educación. Número dos, mal servicio eléctrico, malo y caro. Número tres, falta de financiamiento adecuado para los sectores productivos. El sector exportador, el industrial, tiene problemas también. Y también hay una burocracia de mala calidad, que trae como consecuencia que se elabore un presupuesto que no es desarrollista. Y que trae como consecuencia que, a pesar de que hemos crecido, si tú nos comparas con otros países que hace 20, 30 años atrás tenían más o menos el mismo nivel que nosotros, nos llevan años luz. ¿Por qué? Porque esos países pudieron eliminar esas taras que yo acabo de mencionar por una razón fundamental. Cortaron la corrupción, sacaron a los políticos sinvergüenzas, desfasados y corruptos, eliminaron la impunidad. Y entonces pudieron hacer una adecuada asignación de los recursos a través de un presupuesto adecuado, a través de no abultar los proyectos para ñao. ¿Tú estás diciendo que la gente que están ahí en los tribunales hicieron eso? Bueno, yo no lo puedo decir. Lo tendrá que decir la justicia. Ahora, sí existe la percepción a nivel nacional de que los políticos dominicanos son corruptos, de que hay una malversación y un dispendio de los recursos del Estado. Ahora, yo no los puedo acusar, yo no soy la ley. Ahora, yo tengo una pregunta. La simple auditoría visual. ¿Cómo una persona que gana 75 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos, 250 mil pesos, tiene miles de millones de pesos en el banco? ¿En un banco? En sus, bueno, en sus bienes. Ahora, yo tengo una pregunta a ti, Edmundo, para entrar ya en materia, pero ¿tú te crees que el PLD es un hueso fácil de roer? Como que va a agarrar al partido que ha durado más tiempo en el poder de manera continua desde la desaparición de la satrapía trujillista. Ningún partido político había durado 16 años. Y tú dijiste en estos días aquí que no estaba de acuerdo con Luis Abinader, porque Luis Abinader se estaba acercando mucho a Estados Unidos y descuidando prácticamente a los chinos, que todo el mundo reconoce. Y es un video que te mandé, que los chinos prácticamente en el año 24 ya van a ser el principal imperio económico de la historia de la humanidad. ¿Qué han hecho los PLDistas? Contrataron a dos abogados chinos para que los defiendan. Es decir, ¿quién puede con los chinos? Ni en la economía, ni en la tecnología, ni en el derecho. Bueno, sugiero que huya, es uno de ellos. ¿Tú te crees que hay quien pueda con ese abogado? Hay que tú esperar, lo viste el tipo, mira, hay que esperar a ver es lo un que tratadito va a ese tigre. Dale para allá. Así que vámonos con todo, que sugiero que huya, ya está en República Dominicana.
Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, considera que los elementos fundamentales de un pacto fiscal son disponer de una ley de responsabilidad fiscal y una modificación al código tributario para simplificarlo, lo que beneficiaría tanto a los contribuyentes como a la Dirección General de Impuestos Internos. Expresó que la simplificación tributaria es necesaria para evitar la evasión, la elusión y la informalidad que ha incentivado el sistema tributario vigente. Además, ha motivado el cierre de negocios y el desempleo. En cuanto a la ley de responsabilidad fiscal, dijo que la misma tiene como finalidad el establecimiento de un marco normativo claro para sanear y transparentar las finanzas públicas, eliminar los déficits fiscales y reducir los niveles de deuda pública. Bueno, yo creo que con esa propuesta la CRES dio una diana. Así es. Lo habíamos dicho nosotros. Sí, eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Se nos había olvidado el tema de la responsabilidad fiscal. Correcto. Bien, pero evidentemente que si tú eliminas la elusión y la evasión y además disminuyes el nivel de forma de informalidad del trabajo del empleo dominicano o de las empresas dominicanas, también tú incrementas significativamente el nivel de recaudación. Hablamos de que el empleo informal, el trabajo informal aquí ronda el 53-54%. Eso te quiere decir que seguro el 54% de la gente que hace negocio, que crea alguna actividad productiva, no está pagando impuestos. Y luego recuerda que hablamos que estudios indican que el 60% del impuesto sobre la renta se evade y que el 40% del ITEBI se evade. Si nosotros logramos una reforma tributaria que pueda eliminar la evasión del impuesto, tanto del impuesto sobre la renta como del ITEBI, y que además estimule al empresario informal a formalizarse, se incrementan los ingresos del Estado de una manera impresionante. Eso trae como consecuencia que el gobierno, al recaudar más, puede manejar mucho mejor el tema de la deuda externa y del déficit fiscal. Hay otra variable importante que es la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, aquí se elabora un presupuesto y se proyecta un déficit de un 2%. Termina siendo de un 4%. Porque a algún funcionario, a algún director, al propio presidente de la República, de manera medraganaria, le da deseo de construir un proyecto o de hacer un gasto que no está en el presupuesto. Y eso trae como consecuencia un incremento por encima de lo que está presupuestado, presionando la deuda, pero además es un gasto de mala calidad. Ni hablar lo que pasa en los procesos electorales, que ahí sí es verdad que el déficit fiscal se incrementa de una manera exorbitante. Pero aparte de eso, para finalizar mi exposición en torno a esto, se supone que un presupuesto es un programa. Es parte del programa de gobierno, es parte de un programa de desarrollo que tiene un país. En consecuencia, cada gasto debe estar definido en el presupuesto para lograr algún avance en algún tema económico específico, tanto económico como institucional. Si tú agarras y lo gastas de otra manera, esos recursos los llevas a otro lugar, ya tú estás rompiendo el programa de desarrollo. Generalmente lo cambias para algo que no es muy positivo. Fíjate que en Brasil, esa fue la razón por la que destituyeron a Dilma Rousseff como presidenta, porque violó la ley de responsabilidad fiscal. No fue que se les robó el dinero, sencillamente no lo gastó como debe de ser. Entonces, de esa manera, con esa ley uno logra dos aspectos fundamentales. Uno, control del gasto, que se gaste según lo que está planificado para que no se incremente la deuda.
y para que no haya un gasto de poca calidad, tampoco tenga nadie la posibilidad de cambiar, de desviar los fondos hacia otro tipo de gasto o de inversión que no es el que está planificado. Te quiero decir que realmente los países desarrollados, la informalidad es visto como improvisación. Y como tú dices, la herramienta más importante de un Estado, de un gobierno, es la planificación. Todo tiene que estar planificado. Te quiero poner este ejemplo de en Estados Unidos, que yo vivía en el estado de Virginia y un amigo me invitó a pescar. Y fuimos a un río a pescar. Cuando yo estoy pescando, yo saqué un pez del mundo, que él me dijo que nunca nadie lo había visto, un pez de 16 libras. Pero oye, esto es el mundo. Cuando yo estoy pescando, que ya tenía el pez grande, me dice él, tira la vara, suéltala al suelo. Pero así con una desesperación y yo la tiro. Y digo, ¿qué pasó? Dice, mira, viene un policía ahí, un policía de esa materia. Cuando yo llego, el tipo me dice en inglés que por qué yo tiré la vara. Y yo le dije, no, yo soy turista realmente, estoy aquí. Y él me invitó y entonces él me dijo después que yo no podía hacer eso, no podía pescar. Me dijo, no, pero es que usted tiene que tener una licencia para pescar. Pero usted puede, mire, me dio una tarjeta, vaya y saque su licencia ahí. Y yo le dije, ¿cuánto cuesta la licencia? $5. ¿Y cuánto cuesta la multa? $500. ¿Para qué? Para obligarme a que yo me formalice. ¿Por qué? Porque yo puedo dedicarme en un país como los Estados Unidos a la pesca y me apoyan y me crean hasta una flota de todo. ¿Pero qué? Todo tiene que estar sujeto a la ley. Entonces aquí en República Dominicana cualquier gente en una esquina hasta frente al palacio te pone ahí a vender cosas informales y el Estado lo permite. ¿Pero por qué? Por eso que tú dices, la evasión llega hasta un 50%. Hasta que los negocios de República Dominicana no se formalicen, incluso no tienen posibilidad de progresar, de ampliarse, de crecer, de fortalecerse. Entonces, ojalá que las autoridades se aboquen en esa reforma fiscal a que todos los negocios se les demuestre que el pagar impuestos no es en realidad una carga, sino que es una posibilidad de crecer en la sostenibilidad. Siempre y cuando se den los servicios de rigor. Así es. La directora de Pro Dominicana, Vivian Ribeiro, afirmó que asumió el cargo con el único objetivo de fomentar las exportaciones. Veamos una historia que nos preparó Edwin de la Cruz. Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro Comunidad, manifestó que en el último trimestre de este año las exportaciones se han incrementado con relación al año 2019, época en la que no estábamos con pandemia. Hemos tenido la gran dicha de que en los últimos 3 meses las exportaciones han aumentado de manera significativa respecto del año anterior, un año donde no nos encontrábamos con pandemia, donde se han dinamizado los procesos de exportación, donde se han mandado también señales de empresas que han reactivado sus planes de expansión, y entendemos que el 2021 nos ayudará sin lugar a dudas a poder superar muchos de los desafíos que hemos ya vivido. Dijo que de miras a inducir las exportaciones para el año 2021, los programas Plan Nacional de Exportaciones y Dominicana Crece, con sus pilares, estimularán la dinámica de estas. Lo que ya tenemos programas en ejecución, como es el programa de Pro Dominicana Crece, que estamos dando apoyo a través del Centro MIPIMES para no solamente capacitarlos, sino también dotarlos de mecanismos y herramientas que contribuyan a su proceso de digitalización. Nuestro Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones está sustentado en 5 pilares, como es el caso de la creación de la cultura exportadora. Explicó que hay más de 300 medidas que se están implementando en conjunto con otras instituciones a fin de crear una cultura de exportación y fomentarlas. Más de 300 medidas que no van a ser ejecutadas solamente desde ProDominicana, sino que constituyen acciones puntuales que deben ser desarrolladas por las distintas instituciones, desde el INDOCAL con procesos de normativas para la calidad, como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que una de las iniciativas que ya lanzamos fue el Plan de Promoción Comercial que lanzamos recientemente con ellos. La directora ejecutiva de ProComunidad hizo estas declaraciones en el marco de la firma de un acuerdo con la Fundación Francina Hungría para promover el comercio exterior con enfoque de diversidad. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.
Gracias, Edwin de la Cruz. El Ministerio de Turismo presentó los logros de los primeros 100 días de gestión, donde aseguraron que ahorraron al país más de 720 millones de pesos con las agencias internacionales que promocionan el turismo dominicano. Maciel Genao nos cuenta más. El ministro de Turismo, David Collado, adelantó que a partir del año 2021, las agencias que se contraten para la promoción del país estarán sujetas a licitaciones internacionales y deberán contar con la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas y la Dirección de Compras y Contrataciones. Detalló que en los primeros 100 días de su gestión, el país ahorró más de 720 millones de pesos con las agencias internacionales que llevan la promoción de las playas dominicanas. Y estas negociaciones han traído como beneficio al país un ahorro de 700 millones de pesos en estos 100 días. Y aparte del ahorro de los 700 millones de pesos, hemos logrado que con lo que se iba a gastar en el año 2020 sea extensivo hasta marzo del año 2021, porque ahí es que termina la temporada de invierno, que es muy importante para la República Dominicana. Collado garantizó el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. Redoblando la vigilancia en puertos, aeropuertos y los hoteles que no cumplan con las medidas serán sancionados. Y el que viole los reglamentos y viole los protocolos no nos va a temblar el pulso para que amonestar estos hoteles y hasta pueden perder su licencia. La salud de los dominicanos y de los extranjeros está en primer orden en nuestra administración. Durante la presentación de los avances del Ministerio de Turismo en los primeros 100 días, explicaron que se invirtió más de 370 millones de pesos en acuerdos con empresas nacionales e incentivaron el incremento de un 60% de los ingresos en los hoteles. Como país completo, hoy en día nos encontramos en el mejor de los cuadrantes de incidencia del COVID. Tenemos una de las tasas de mortalidad más baja, tenemos una de las tasas de contagio también, y eso obviamente que es el resultado de que no es solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. El ministro de Turismo detalló que durante el mes de noviembre llegaron al país más de 101 mil turistas y se espera el doble para las festividades navideñas. Gracias, Maciel. El gobierno decidió cambiar las cajastas por bonos navideños. Veamos una historia que nos preparó Moisés González. La Navidad Cambió es el nombre del programa de bonos navideños presentado por el gobierno dominicano, con el cual pretende acabar lo que denominó indignantes repartos de cajas navideñas entre los pobres. El presidente Luis Abinader anunció el inicio de la entrega de la tarjeta bono navideño, que beneficiará a 1 millón de familias en todo el país, por un monto cada una de 1.500 pesos. Dijo que se trata de una fórmula novedosa que procura ser más eficaz y justa en la distribución de recursos al tiempo de llegar a mayor número de dominicanos. Ahora, con la distribución de este bono navideño, actuamos con generosidad y justicia para que todos podamos celebrar unas fiestas que nos permiten disfrutar y recuperar la alegría que durante demasiado tiempo nos ha robado la pandemia. Neney Cabrera, encargado de proyectos especiales de la presidencia, dijo que con este método el gobierno inicia una nueva etapa en la que deja atrás los empujones y se fortalece la transparencia. Sustituir desde ahora y para siempre el obsoleto reparto de fundas y cajas navideñas por un método totalmente transparente, moderno e innovador. Aquí les presento la nueva caja navideña del gobierno del cambio. Tony Peñaguaba, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, explicó cuál será el plan de distribución del bono navideño y dejó claro que los empleados públicos y los que estén inscritos en los programas PATI y Quédate en Casa no los recibirán. No podrán ser beneficiados los empleados públicos porque reciben doble sueldo, exceptuando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Como también quedan impedidos de utilizar el bono navideño todas las personas que reciben beneficio de los subsidios fijos o temporales que otorga el gobierno dominicano a través de los programas de solidaridad, Quédate en Casa, Fase 1, Fase 2 y PATI. El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, resaltó que con la iniciativa se impulsa la bancarización de los sectores vulnerables. Gracias, don Moisés González. Un auxiliar consular denunció hoy que fue cancelada en el gobierno
Pese a estar postrada en una cama debido a una lesión en la columna vertebral, Wendy Marte, una madre soltera, dijo que fue cancelada como auxiliar en el consulado de Madrid pese a tener una licencia médica. Dijo que en la Cancillería reposan todos los documentos médicos que avalan su condición de salud. Tomaron medidas que no debieron de tomar porque ellos me dijeron los expedientes de los empleados que trabajamos en asuntos exteriores fuera del país lo tiene Cancillería, o sea, nuestro récord y todo lo tiene Cancillería. Wendy Matos dijo que hace un llamado a las autoridades dominicanas que le den una respuesta que le provoque aliento. Eso es violatorio, viola una ley y además es inhumano. Yo espero que el canciller resuelva ese problema. Vamos ahora a incrementar el acervo económico con el diccionario económico con Indian Urtera. Un activo financiero es un instrumento que otorga a su comprador el derecho de recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Al contrario que los activos tangibles, los activos financieros no suelen tener un valor físico. El comprador de un activo fijo o financiero posee un derecho y el vendedor una obligación. Los activos financieros pueden ser emitidos por cualquier unidad económica, dado que se trata de un título. Un activo financiero pasa por tres etapas. La primera de ellas es su emisión. La segunda etapa es la negociación de los mercados financieros. Y la tercera etapa, el título desaparece. La Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.